El presidente Iván Duque participó en la primera cumbre Amazon Web Service para el sector público realizada en la capital del país. Allí el mandatario resaltó los grandes alcances que puede traer para Colombia la aprobación del proyecto de ley de modernización del sector TIC. Hoy nosotros estamos en la discusión de un proyecto de ley de TICs en el Congreso, que una de las grandes herramientas que le da Colombia es facilitar más inversión, más claridad regulatoria y que Colombia pueda estar en el 5G antes de 6 años totalmente desplegado en el territorio nacional. El jefe de Estado reveló los puntos de la estrategia del gobierno para que el país dé el gran salto hacia la era digital. Crear la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y mirar transversalmente cómo van a mejorar todos los servicios del Estado a partir de la tecnología. Dos, cambiar la idea de que cuando se habla de tecnología es simplemente un tema de antenas y conectividad y llevar esto al plano es a la calidad de vida. Tres, esperamos tener la subasta de 700 MHz y llevar a Colombia paulatinamente hacia el camino del 5G. Y cerraría diciendo esto, también con una idea muy clara y es el emprendimiento en tecnología. El presidente Duque afirmó que Colombia logrará competir dentro de las condiciones tecnológicas de la revolución industrial y digital. Ya en pocas semanas, el primer centro para la cuarta revolución industrial, no solo en América Latina, sino en un país hispanoparlante, va a tener lugar en Medellín, en Colombia, y va a estar dedicado a inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchain. Durante su intervención, el presidente colombiano expuso varias metas que ayudarían a generar los cambios pertinentes en materia de conectividad. La gran apuesta, por supuesto, es que Colombia se convierta en el hub más importante de América Latina para el desarrollo de esas industrias. Por eso nuestra apuesta, cero impuesto de renta, 7 años para los startups en tecnología generen un mínimo de 3 puestos de trabajo. Y esa apuesta es la apuesta para que tengamos más estudiantes aprendiendo tecnología en lugares remotos con profesores que también tengan esas capacidades y que nosotros nos pongamos metas para el año 2022 a lo largo de este gobierno. Es que sean 600.000 jóvenes los que puedan graduarse con doble titulación. Para que el Internet de las cosas tenga más éxito, se necesita más velocidad, mejor infraestructura. Necesitamos mejores reglas de juego para desplegar esa infraestructura en el territorio nacional y esa es la apuesta que queremos hacer complementaria también con la ley TIC.